Muy bien. En el siguiente problema dice, calcula el área de la región sombreada. Profesor, si yo me doy cuenta, esta figura ya tiene altura. ¿Y cuál es la altura? Observa lo siguiente. Vamos a ponerlo de este modo. A ver. Aquí. Esto es así. Y esto es así. Y esto es igual acá. Observa. Y esto es beta. Esto es beta. ¿Y qué decimos bajo la geometría? A ángulos iguales se oponen lados iguales. Si esto vale 3 metros, este lado vale también 3 metros. Ahí está. Por otro lado, si yo me doy cuenta esto viene a ser la altura porque cae perpendicular desde su vértice. Y esto viene a ser la altura del cuadrilátero, porque este cuadrilátero está inclinado. Ahí está. Entonces, si yo lo saco solo el cuadrilátero, entonces el área de todo esto es base, área es igual a la base que vale 3 por la altura, que mediante el dato es 6. Nada más. El área es 6 por 3, 18 metros cuadrados. Base por altura. Base por altura. ¿Ya? Observen acá. ¿A qué se refiere eso para darnos un poquito de cuenta, profesor? Se refiere a lo siguiente. Cuando yo tengo un cuadrilátero de esta forma, donde estos dos son paralelos, la altura, profesor, viene a ser la perpendicular. Esta perpendicular es la altura. La base es esto. Entonces, el área es igual a base por altura. Y eso es lo que ahorita está afuera. Yo lo podría poner esto acá y hacerlo de este modo la altura. Porque estos dos son paralelos. Ven. Base por altura. Base por altura. A eso se refiere. 3 por 6, 18. Así que bastante observación.